Nosotros hace ya 10 años que venimos con este proyecto, como vos decías, es la medición número 22 que llevamos a cabo. Los resultados han sido muy buenos, especialmente considerando el año seco que hemos tenido. Ha habido un leve descenso general de los niveles, pero dentro de lo esperable, dentro de las fluctuaciones que nosotros habitualmente vemos estacionales, así que nada para preocuparse. Hay que recordar que el proyecto comenzó en el 2012 con una sequía muy marcada y ese es nuestro nivel de referencia. Siempre la comparación final es con el punto de partida y después de tantos años de mediciones, aún a pesar de esta sequía tan fuerte que hemos tenido este año o desde el año pasado, no hemos llegado a alcanzar los valores del 2012. La mayoría de los casos nos mantenemos bastante arriba. Lo que hemos visto, hay dos o tres sectores que incluso todavía siguen recargando, que eso nos llamó la atención, especialmente la cuenca del río Jesús María, por ejemplo, donde quizás vemos que los valores se aproximan algo al punto 2012, que es en la cuenca del río Segundo. Y bueno, eso lo explicamos porque esa cuenca en particular, en la zona alta, no en la llanura, sino en la zona alta, en la cuenca de aporte, ha habido menos lluvia en general que en el resto de las cuencas que abastecen la llanura. Así que realmente muy satisfecho por los resultados, ya que esperábamos unos valores menores, pero se mantienen altos todavía. Bueno, hoy en día ya se ha demostrado con esta sequía que aquel que tiene un equipo de riego tiene un resguardo de su producción bastante importante. Si bien también aún con riego los rindes no han sido los mismos que otros años, pero yo creo que se puede pensar en incorporar riego tranquilamente. O sea, no hay riesgos de hacer la inversión. Va a ser necesario, o sea, hasta recuperar volúmenes de humedad y de lluvias como los del 15-16, va a pasar un tiempo, esperemos que el niño este no genere daños, pero que aporte lluvias para regularizar la situación, especialmente de superficie, ¿no?